hello hello welcome back welcome back so tonight we are actually um, on tuesday we are starting our fourth session for this um, for this course and well for tonight we are going to be covering a few interesting things um, one of the most important things we're going to be dealing with tonight is the fact that we're going to be talking about um, well the past so we're going to talk about the past we're going to learn about the structure that we use for the simple past which is a very common thing to to do in english um, we really need to use simple past structures very often so we're going to be doing that however as i mentioned last night i think i mentioned it i love Asking you guys um, different questions as we go through through the courses, as we go through the lessons, and for tonight, I have one that I actually enjoy asking. So I'm going to be asking you this in a little bit, but before, of course, um, I would like to hear if you guys have any questions, if you have any anything that you have found around there. Um, about English that you would like to know or to clarify? Bueno, antes de nada, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Eh, estaremos desarrollando, ¿verdad? Esta noche nuestra cuarta sesión y pues voy a iniciar ya con una práctica muy común que realizo durante estas clases y es pues empezar a hacerles preguntas, ¿verdad? Como práctica al principio de la clase. Pero antes de eso, quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, alguna. Eh, pues cuestión que haya surgido por ahí a lo largo de, de su día en cuestiones del inglés puede tener que ver con la plataforma o algo en específico que hayan encontrado. So, yeah, um, no, no questions for tonight. no hay preguntas si no hay preguntas de parte suya voy a empezar entonces yo a hacerles la pregunta que tengo para ustedes esta noche and for tonight the question is Actually, I have two in, in, in one, and it's going to be who is your favorite artist and where is she or he or they from, yeah? Who is your favorite artist and where is that person or that group from? And I would like to start by asking Ana Maria. So Ana Maria, who is your favorite artist and where is he, she, or they from? Um, good, good evening teacher hi good evening um, my favorite artist mm -hmm. um, uh, is he is he and um, he's from of puerto rico sorry who was it who was it ¿Quién era? bruno mars oh bruno mars see sí. yes oh. Bruno Mars. Uh, okay, very good. Bruno Mars from Puerto Rico. Great. Well, I think he has roots in Puerto Rico, but he was born in the US. I'm not sure. But right, okay, pretty cool. Um, what about Joel? So, Joel, can you participate tonight or are you still busy? Teacher, excuse me, it's from Hawaii. Hawaii. Oh, yeah, it's one of the islands from the U.S. So Bruno Mars from Hawaii. Okay. Sorry. Oh, it's okay. It's okay. Don't worry. Very good. Okay, Hoel. What about you? Hello. Good Hi. Good evening. Okay. Uh, mm hmm No, no, no comprendí bien la pregunta. Oh, the question is, who is your favorite artist and where is he or she or they from? ¿Quién es tu artista favorito y de dónde es él, ella o ellos? Uh, my favorite artist is, uh, is uh, un actor Sorry, ¿quién? Perdón. Pablo Villegas. Oh. Eh, 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 España. España. Spain. España. Okay. Uh, that is one artist that I don't know. I nunca había escuchado acerca de él. Interesante. Era un guitarrista, guitarrista clásico. Ah, okay, okay, very good. Well, maybe I'm gonna look it up later. Maybe, we'll see. Okay, thank you, Joel. Um, what about Hilma? Tell me, Hilma, who's your favorite artist, and where is he, she, or they from? Good evening, everybody. Uh, my favorite artist is Lily Goodman. Is from Santo Domingo, República Dominicana. Okay, from Santo Domingo. Very good, very good. What about Silvia? Who's your favorite artist, Silvia? And where is he, she, or they from? Hola. me pregunta. No tengo favorito, teacher. No sé ni qué decir. It's okay. It's okay. Don't worry. Okay, Elvis. So tell me, Elvis, who is your favorite artist and where is she, um, he, or they from? Good evening. Hi, good yeah, evening. My, my favorite artist is Ricardo Aragona. He's okay. from uh, Guatemala. Guatemala, yeah. Very good, very good. What about Ruth, Ruth Elizabeth? Tell me, who's your favorite artist and where is she, he, or they from? Good night. Hi. My favorite artist is chayanne, is from Puerto Rico. Puerto Rico, yes, very good. And do you have a favorite song from chayanne? All of them. All of them. Yeah. Okay. <laughs> very good. Very good. Um, what about Ruth Milagro? Tell me, Ruth, who's your favorite artist, and where is she, or he, or they from? Hello, Ruth González. Good evening. Uh, repeat. Yeah, who is your favorite artist and where is she, he, or they from? My my favorite um, Ricardo Mont Montaner mm -hmm. is where is, is Montaner? Is the Venezuela. Venezuela. Yeah, he's from Venezuela. Okay, very good, very good. Uh, now, what about Karen? Karen Sandoval. Who is your favorite artist, and where is he, she, or they from? Good evening, teacher. Hi. Good evening. Um, I know have favorite artist. You don't have a favorite artist. That's no. okay. That's okay. okay. <laughs> Thanks. Um, what about Julio? Tell me Julio, who is your favorite artist and where is he or she or they from? And um, My favorite uh, artist is he is lives in Washington. Mm -hmm. uh, he is from USA. Okay. Yes. Yes, very good. Very very good. Thank you very yeah. much, Julio. And Thank now you. the last one is going to be for David. So tell me, David, who is your favorite artist and where is that person from? Uh, good night, teacher. Good night, everybody, partners. Uh, my favorite artist is a group. The name is Guns and Roses. Oh, okay. He's a American American band foreman and and in 1985 in the Los Angeles, mm -hmm. uh, the singer is Axel Rose. Mm -hmm. Everybody from the United States, only the guitarist Slash mm -hmm. from British, from the UK. Yeah, yeah. And my yeah. favorite song is "Welcome to the Jungle," mm -hmm. and don't don't cry. We got fun and games. Okay, only yeah. that we can give you everything you want. Yeah, you know, actually. Now that you mentioned Guns and Roses, I would say that that's one of my favorite bands. And, oh, really? Uh, yeah, it's one of my, And I was—I don't know if you remember, but they were about to come to Guatemala before the pandemic hit. Yeah. Yeah, and I was—you know—if it wasn't because of that, um, I was like five minutes away from getting a ticket to go to to that wow. to that concert. But one of my friends wasn't really sure. One of my friends was like, I don't know, like I had to ask my, my, my family, like if I had permission, because uh, I mean, they're my friends, but they were also my students from the university. But we were almost the same age. So we were all like planning the, the trip. Um, and as he wasn't sure, we didn't get the tickets. And at the end, after like, like two days or like in, in the next two days, they announced the pandemic that was already here. And I was like, my God, I'm not going to be able to go. y yeah oh. I, I missed the concert we all missed the concert because of that wow oh, sí, really me, me acuerdo teaching. que en las primeras dos semanas nosotros estábamos todavía hablando en el grupo como esperando verdad que, que se calmara digamos nosotros la pandemia para poder ir al concierto Soñándolo pues ya tuve la experiencia y la oportunidad de verlos cantar con ACDC oh really wow. a dónde a, a Axel Rose dónde fue eso no sé si ha visto los videos no no really <laughs> Pero sueño sí hombre mándalos al grupo. <laughs> okay very good very very good great so um, now I would like to know if you class do you guys know the difference between a band and a group hablando acerca de eso conocen ustedes la diferencia between a band and a group have you ever thought about that no Mario, do you have an, an idea of what is the difference between a band and a group related to music, of course? Not really. Not really. No. Um, Ana Maria, um, I think you were going to uh, mention something. Yo, perdón que hablé en español, pero no sé okay. cómo decirlo. No hay problema. Yo creo que la banda es cuando tocan y, y sus instrumentos y el grupo es como menudo, digamos, magneto, no sé, mm -hmm. solo cantan. And the music is digital or something mm -hmm. like that. Exactly. That's es the difference that exists between a band and un a group. A band, they have instruments and there's like a guitarist, there's a, a, a drummer. Like they have all the instruments to play their music. And when we talk about a group, it's like digital or background music that they use. And people, the people that form the group, they are only the singers and they don't really... Um, play any kind of instrument when they have performances. So yeah, that's the difference. Very good. Okay, entonces ahora, antes de iniciar con el tema principal de esta noche que yo les mencionaba que era el simple pass, quería consultarles una vez más. Do you have any questions regarding the platform or everything has been clear to this point? ¿Tenemos todo claros a este punto? Okay. Eh, eh, yo, teacher, mm -hmm. Este. Ahora publicaron ahí en el grupo de WhatsApp que había que estar hasta la 1 y la 2, para uh -huh. hoy a las 12, creo. Uh -huh. Y parece que para el 4, o sea, el viernes, hay que tener la 3 y la 4, algo así. Mm, creo que la 3. Ah, ok. Uh -huh. Por eso mismo, ahorita vamos a, a trabajar un momento. En la plataforma, por eso les estaba consultando, porque sí eh, vamos a estar revisando. Si sí, por aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de terminarlo, ¿verdad? pueden agarrar copia. Eh, vamos a estar trabajando en Section 1, las diferentes Knowledge Checks de Section 1, solamente son tres. Ya este lo tenemos completo, en caso que se perdieron esa clase, it's very simple. Sí, esa es una de las que quizá más les, ca les causaba problemas, mayormente por esta parte de acá. Pero. Eh, solamente son dos en sí los que son completamente evaluadas. It will be 1.4 and 1.11. Esos dos son los que son evaluados al 100%. El 1.13, uh, I think it is, ese no necesariamente porque es una actividad distinta, o sea, de un comentario. But, for this one, we're going to be completing this section right now. Y para esto, siempre que hagamos este tipo de actividad, Pues todos, verdad, tendrán la oportunidad de ofrecer su punto de vista cómo ustedes lo realizaron. Así que we're going to be completing this section um, at this time. So the instruction that we have for this is read the following prompts and choose um, the response in which the adverb in the brackets is placed correctly. E, entonces tenemos que escoger o oh, bueno, de leer, leer los los. Los puntos específicos para cada uno de los ejercicios y escoger la opción en la cual el adverbio se está utilizando de forma correcta. And for the first one, the first one is, do you play soccer? And the adverb is ever. So, what will be the proper way to use ever in this exercise? It will be, do you ever play play sports? Oh, sorry, it's sports, sports, not soccer. Do you ever play sports? Ever you play sports? Or do you play sports ever? What will be the best way to answer this one? Do you ever, do you ever play, play sports? sports? Do you ever play sports? Okay, very good. What about letter B? Sure, I play soccer twice a week. Will it be? Sure, I twice a week play soccer. Twice a week. Sure, I play soccer. Or sure I play soccer twice a week. What would be the best way to answer this one? Sure. I play soccer I play. twice a week. Very good. Sure. I play soccer twice a week. Um, then we have recuerdan el, el porqué algunos de estos están en el medio y otros están hasta el final. Yes. Sí, ¿verdad? Recuerden lo que les expliqué una vez: que estos, así que son más cortos, son adverbios fijos que por lo general los vamos a encontrar en la parte del medio de las oraciones, porque ellos es allí donde van a generar el cambio eh, en el verbo. En cambio, los que son así un poco más largos y más editables, o sea, por eso se, esos se llaman fijos y esos otros serían más editables, porque pueden ser cambiados dependiendo de lo que sea que estemos hablando. Eh, estos van a estar casi siempre al final de las oraciones entonces esa es una forma en la cual podemos identificar verdad eh, si está correcto o no el uso del adverbio para las siguientes claro ok then we have um, in exercise 3 what do you do on saturday morning and the adverb is usually would it be the best way to say what do you usually do on saturday morning What do you do on Saturday usually morning? What usually do you do on Saturday morning? What will be the best way to answer that one? What do you usually do on Saturday morning? The first one. Very good. What do you usually do on Saturday morning? Great. Now, the next one is nothing much. I sleep until noon. And the adverb is almost always. So nothing much. I sleep until noon almost always. Nothing much. I almost always sleep until noon. Or nothing much. I sleep until almost always noon. What is nothing the proper much. way? Mm -hmm. Nothing much. I always I almost always sleep until noon. Okay, very good. Very good. Now, number five. Do you do aerobic gym? And the adverb for this one is often. So Often, do you do aerobics at the gym will be the best option? Or do you often do aerobics at the gym? Or do often you do aerobics at the gym? What is the proper way to answer this one? Do you often do aerobics at the gym? Do you often do aerobics at the gym? Very, very good job. Now, for number six, no, I do aerobics. Hardly ever is the other in this occasion. So, no, I do hardly ever aerobics. No, hardly ever, I do aerobics. Or, no, I hardly ever do aerobics. No, I hardly ever do aerobics. The okay, very nice. The third one. Yes, the third one. Okay, and now number seven. Do you exercise on Sundays? And the adverb is always. Now, do you always exercise on Sundays? Do you exercise on Sundays always? Or always do you exercise on Sundays? What is the best way to place the adverb in this, in this um, question? Do you always exercise, you always exercise on, Sundays? on Sundays? Do you always exercise on Sundays? Very nice. Now we only have three more to go. And number eight is no, I exercise on Sundays. And the adverb is never. So it would be no, I exercise on Sundays never, or no, I never exercise on Sundays, or no, I exercise never on Sundays. No, no, no I, I never exercise on Sundays. Very good. No, I never exercise on Sundays. Now, the second last one is what do you do after class? And the adverb is usually. What do you usually do after class? What do you do after class? Usually, what do you usually you do after class? What do you usually do after class? Very good. De hecho, esta última, esta última opción suena como si fuese un hindú. What do you usually you do after class? Bueno, la última we have, um, I go out with my classmates about three times a week. That is the adverb. So, I about three times a week go out with my classmates. I about three times a week go out with my classmates. About three times a week, I go out with my classmates. Sorry. And I go out with my classmates about three times a week. What is the best way to say this one? I go out with my but classmates about my three class times about a week. Three time. a week. Exactamente. Muy bien. So that's the proper way to answer this. Sí, todos los tenemos de manera correcta. Así que muy bien. Solamente recordar eso, ¿verdad? Para que se nos quede siempre ahí fresco la idea. When we have these type of adverbs, estos que son mucho más fijos, como ever, usually, almost always, often, o sea que no son tan, tan largos y que por lo general expresan una idea bien clara. Ese tipo de adverbios van a estar justo antes del verbo principal. Por ejemplo, acá tenemos, um, perdón, este es uno largo. En este sería, sí. Ever play. Sí, ever está justo antes del verbo principal de esta pregunta. El verbo principal es eh, play y ever lo que hace nada más es modificar, ¿verdad? Lo que el verbo está expresando. En este caso específico, pues es, eh, se utiliza para preguntar si esta persona alguna vez juega eh, o practica algún deporte. Perdón, practica algún deporte. Caso específico también en una, en una oración, si ¿sí? ya no necesariamente en pregunta, sería como esta: Almost always, I almost always sleep until noon. Tenemos que almost always está modificando a el verbo principal de esta oración que es sleep entonces eh, lo vamos a, a poner justo antes verdad de el verbo principal de la oración cuando tenemos adverbios que son más cambiantes o más modificables como el about three times a week ...estos sí van a estar siempre al final o sea el verbo principal acá es go out pero no necesariamente vamos a decir I about three times a week go out with my classmates, sino que este la modificación se va a hacer hasta el final. ¿Sí? I go out with my classmates about three times a week, esta es la modificación que se realiza es simplemente para poder explicar, ¿verdad? la frecuencia una vez más, pero como este no es un adverbio propiamente dicho, sino que es una frase adverbial, entonces estas frases se van a colocar hasta el final de las oraciones en las cuales se utilicen. Ahora la otra actividad es una que eh, vamos a realizar, pero pues en este caso verdad lo vamos a hacer tomando en cuenta quizá like a mí, no necesariamente lo vamos a estar realizando con con ustedes, pero este simplemente es para que tengamos la idea más clara, verdad, de qué se refería o a qué se refiere esta esta actividad. Bueno. Um, en un momento, voy a descargar esto porque ya lo tenía descargado, pero por algún motivo no la encontré temprano. Así que así vamos a revisarla aquí mejor. Okay, so, for this one, lo que tenemos que hacer, básicamente solo es leer, ¿verdad? Bueno, oh, well, we're going to do it in English first. So, how healthy and fit do you think you are? Um, skim the questions below and then guess your health and fitness score. From zero, very unhealthy, to 55, very healthy. Entonces, la actividad esta, básicamente lo que tenemos que hacer es leer cada uno de los puntos, cada una de las preguntas, y definir eh, dónde nos encontramos nosotros en cuestiones de la salud o del de entrenamiento que en algún momento realizamos. So, for this one, in the first section we have your food and nutrition, ¿sí? la comida y nutrición. Ok. So, the first one will be, how many meals do you eat each day? ¿Sí? ¿A qué se refiere esta pregunta? ¿Qué, ¿Qué significa esta pregunta? How many meals do you eat each day? Eh, ¿Cuántos tiempos de comida uh -huh. haces cada día? Ok, I think, creo que vamos a hacerlo diferente esta vez. Creo que vamos a tomar a uno de ustedes como ejemplo Y creo que a quien vamos a utilizar como ejemplo va a ser a Mario Valdez. So, Mario, would you be willing to be our our um, example for tonight? Sure. Sure. Okay. So, tell me, Mario, how many meals do you eat each day? Uh, four or five small meals. Four or five small meals. Very good. Um, ¿Quién de ustedes tiene, tiene papel y lápiz por ahí? Para que vaya tomando nota de esto. Okay, Ruth. Thank you. So we have five points. Now the next question is How often do you eat at regular times during the day? So, Mario, how often do you eat at regular times during the day? Usually. Usually. Okay, so three more points. Esta pregunta se refiere a ¿Qué tan a menudo? Sí, una vez más, ¿verdad? How? Questions with how. How often do you eat at regular times during the day? ¿Qué tan a menudo? Comes en tiempos regulares durante el día. So usually sería usualmente. Okay, next one is how many servings of fruits or vegetables do you eat each day? So how many servings of fruits or vegetables do you eat each day? Um, Mario? One to four. One to four. Okay, exactly. one to four servings or fruits of fruits or vegetables. Cuando hablamos de servings, hablamos de. Porciones. Sí, cada vez que ustedes escuchen esta palabra, servings se va a referir a porciones. So, how many servings significa cuántas porciones de frutas o vegetales eh, comes cada día? So, one to four. Three more points in that case. Okay. How much junk food do you eat, Mario? Um, about average. About average. Okay, very good. About average. Esto se refiere, verdad? ¿Ah? Alrededor del promedio, ¿sí? O sea, significa que pues una que otra hamburguesa por ahí, ¿verdad? No tanto, no tan poquito. Ok, so about average, very good. Now the next one, did you take vitamins? Yes, every day. Okay, very good, very good, very healthy guy. So vitamins, do you take vitamins? Se refiere a si sí, um, toma vitaminas, ¿verdad? Okay, now, in case, in the occasion of your fitness, o sea, tu estado físico, how often do you exercise or play sports? Um, one uh, or two, um, uh, usually three times a week. Okay, so it will be one or two days a week. Si lo vamos a dejar en tres puntos, aquí nos vamos a poner rigurosos, Mario. No estamos <laughs> regalando puntos a nadie. Okay. Excellent. So, one or two, or two days a week. Significa how often do you exercise or play sports? ¿Qué tan a menudo te ejercitas o practicas o juegas algún deporte? Muy bien. The next one is, which best describes your exercise program? So, it will be both weight training and aerobic exercise, either weight training or aerobic exercise or none. Both weight training and aerobic exercise. Ok, very good. So, en este caso se refiere verdad a cuál describe de mejor manera tu programa de ejercicios. Sí, ambos, eh, levantamiento de peso y eh, entrenamiento aeróbico, o podría ser o cualquiera entre entrenamiento de pesos o perdón, levantamiento de, de pesa o entrenamiento aeróbico o ninguno. None. Okay, number 8 How important is your fitness program to you? It's very important. Very 30. important. Okay, very good. Very important. Recordamos aquí también, verdad, el uso de fairly important. O sea, que es como que bastante importante, pero pues no tanto. No es como que soy uh, a fitness freak. So, very important. And now, in terms of your health, which best describes your weight? One moment. I. Um... Estoy sumando libras. Okay, está bueno, está bueno. La hamburguesa de ayer. Exactly. La pupusa del uh, domingo. Without I mean, within uh, 10 pounds of my ideal weight. Okay, within 10 pounds of your ideal weight. Ideal uh, way. Uh -huh. Recordando también la, 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 la barbacoa del sábado. Exactly. Yeah, so yeah, we have to add up, we have to add up those, those, those uh, pounds. So within se refiere a eh, medio, ¿verdad? Within, entre o alrededor ¿sí? de 10 libras del peso ideal, ideal way. So, ¿cuál describe mejor tu, eh, tu peso? Sería la pregunta. Which best describes your weight? Then, number 10, how often do you get a physical exam? Once a year. Once a year. Okay, very good. Once a year. Uh, cuando hablamos del physical exam, no necesariamente vamos a hablar ¿verdad? de forma directa. Um, de un examen físico como el que se pueden hacer los futbolistas o los deportistas, sino que un physical exam puede ser un examen que pues, el doctor nos, nos realice ¿verdad? para poder eh, pues, verificar cómo están funcionando las partes de nuestro cuerpo, los músculos, reflejos y todo ese tipo de situaciones. Así que physical exam no necesariamente va a ser tan riguroso como el de un deportista. And then we have, how often do you sleep well? Always. Always, I love, I love sleep. Okay, very good. So, um Ruth, ya tenemos lista la cuenta. O vamos a necesitar un momento. Now it's 45 points. 45 points. Oh, yes. so with 45 we only got to good. Your health and fitness are above. Average, estás por encima del promedio, ¿sí? Above average. Esta palabra, recordémosla, average, sí, es una, es una bien importante eh, y se refiere a promedio, ¿verdad? Esa se utiliza bastante en inglés, en realidad. Y, um, bueno, so, Mario, very nice, very good fitness, fitness program and even as you like eating a lot of meat, you are also in good shape. Thank you, thanks a lot. Ok, so very good. Muy bien, entonces esas eran verdad las actividades que teníamos que realizar en la primera sección. No sé si alguno tiene alguna duda de las que están en la sección 2 o si ya, ya hemos completado las de la sección 2. ¿No? Bueno, parece que no entonces. Es porque pues, eh, la sección 1 se supone que ya todos la hemos terminado, por eso ya hay como mayor libertad, ¿verdad? Para poder practicar eh, o resolver. Con todos, eh, esas actividades. Now, sorry, we are going to start dealing with the real deal. Yeah, the real um, practice or the real class for tonight, and we have the first topic did you do anything yes and here once again we're going to be talking about the past si sí, vamos a estar eh, ya lidiando con temas que tienen que ver con el pasado verdad y ese es el tema principal de esta noche simple past so we have two people in this conversation and the reason why tonight we're going to look at the conversation first and then we're going to talk about the topic is because we're going to need some information from this conversation to um, relate the questions from the topic. Hoy vamos a estar viendo primero esta conversación y después las preguntas o el desarrollo del tema porque es necesario ¿verdad? para poder comprender algunas de las preguntas que se presentan. So, did you do anything? Is the, the title for this conversation. In this conversation, we're going to have Rick and Meg being part of it. And it goes as following So, what did you do last weekend? "um, oh, i had a great time. i went to a karaoke bar and sang with some friends on saturday." "that sounds like fun. did you go to lucky's?" "no, we didn't. we went to that new place downtown. how about you? what did, what, um, did you go anywhere?" "no, i didn't. um, sorry, no, i didn't go anywhere all weekend. i just stayed home and studied for today's spanish test. Our Spanish test is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. Okay, very good. Um, okay, sorry. Uh, me aparece la opción de enviar en ese que acaba de explicar. Um, Gloria, perdona, ¿a qué a que se refiere? En la, en, la, en la conversación que estábamos realizando hace un momento, esta del de ese examen. Sí, en ese. Ok. Um, cuando hablamos de lo de enviar, sería como un botón como este, el Add Post, ¿o no? Sí. Ah, okay. Sí, es que el detalle es que en esta conversación, o perdón, en esta actividad, o sea, lo que ustedes tendrían que hacer básicamente sería solo dejar aquí, ¿verdad? Su, su resultado, o sea, o, a, o hacer más o menos ustedes su propio examen. Entonces, y agregar ese, ese resultado como un comentario, así como podemos ver algunos de los, que ten, de los que han dejado acá otras personas, ¿verdad? Entonces, y después nosotros vamos a estar revisando eh, los comentarios que se hayan agregado. Por eso es que más adelante probablemente se les, se les hayan sumado algunos que otros puntitos, ¿verdad? En la, en la sección eh, pues de trabajo de la, de la sección 1. Así que eso es lo que sucedería con, con esa parte específica. Okay, now, um, uh -huh. sí. perdón. Gracias. Okay, you know, no hay problema, no problema. So, I would like to know, do I have two people who would like to practice this conversation right now? Dos personas nada más para poder practicar esta conversación justo ahora. Thank you, Joel. Who's going to join Joel in the practice? Okay, lady, very good. Um, so Joel and lady, whenever you're ready. Well, you can start. Sorry, Joel. So. Oh. What did you do last week, weekend? Anyway? Oh, I had a great time. I went to a hotel door and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go well, anywhere. All of I right, stay home and study for today in Spanish. Our Spanish test is today? I forgot about that. Don't worry, you always get. An okay, very good, very good. Now, um, we had Estaba por aquí Ana Maria. So, would you like to have a practice with Elvis, Ana Maria? Okay, sure. Okay, so Elvis and Ana Maria, whenever you're ready. Okay, I'm sorry. So, what did you do last weekend? Liz? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sat with some friends on Saturday. That sounds like fun. Oh, did you go to a No, we didn't. We went to, to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed at home and study for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot about that. Don't worry, you always get an A. An A. Hey, very nice. Very good. Thank you guys. Thank you very much. Muy bien. Entonces, en esta conversación, sí, una vez más, lo que tenemos, ¿verdad?, son dos personas que han estado hablando acerca de actividades del pasado, actividades que realizaron durante el fin de semana. Y por eso aquí logramos ver algunas palabras que están cambiadas, ¿verdad?, de su forma original. Por ejemplo, I have a great time es lo que vamos a decir cuando estamos hablando de algo o una actividad en presente, algo que nosotros hacemos con regularidad. Por ejemplo, yo puedo decir: When I go to the movies, I have a great time. Cuando voy a ver o cuando voy al cine, paso un buen rato, tengo un, un buen tiempo. No necesariamente lo vamos a decir así, ¿verdad? Si no, paso un buen rato. Sí, I have a great time. Pero en pasado podría ser que yo el, el sábado, el domingo, Tuve la oportunidad de ir al cine y ahí voy a decir I had a great time. Porque este es el cambio que este verbo sufre, ¿verdad? En pasado. Pasa de ser have a ser had. Sí. Had. I had a great time. Eso es porque estamos hablando de algo pasado. Lo mismo va a suceder con I went. Sí. Aquí no voy a decir I go, que es la forma más básica, ¿verdad? I go to a karaoke bar sino que aquí diría I went. ¿Y por qué el cambio es tan drástico? Bueno, es porque en inglés existe perdón, dos tipos de verbos, sí. We have regular verbs and we have irregular verbs. Si ustedes ya han tenido la oportunidad de aprender acerca de los cambios que suceden con las terceras personas, o sea, ya hemos hablado creo de eso, que yo no voy a decir, ¿verdad? Para una para una oración como esta, she ...play soccer... ...por decir algo... ...no voy a decirlo de esta forma... ...sino que voy a decir... ...plays... ...agregando una S... ...una S, perdón, al final... Eh, ...es porque este verbo... ...es un verbo... ...pues... ...regular, ¿verdad? ...y aquí yo simplemente estoy... ...cambiando... ...un poco... ...la forma del verbo... ...para adaptarlo a la tercera persona... ...eso... Eh, ...pues con verbos regulares... ...va a ser así... ...o sea... ...va a ser bastante sencillo el cambio... ...en pasado, por ejemplo... ...un verbo regular... ...lucería de esta forma. She played soccer, ¿sí? El verbo play es uno de esos verbos regulares, pero, por ejemplo, el verbo go no necesariamente, ¿sí? El verbo go va a cambiar en pasado como went, no, no va a ser, um, por decir algo, solo go ¿sí? Que eso sería como la forma en la cual tendríamos este verbo, el verbo go, si fuese un verbo regular. Entonces, esa es la parte compleja que llega a tener a veces hablar acerca de actividades o verbos, porque no todos van a cambiar de la misma forma. O sea, existe una li larga lista, ¿verdad?, de verbos que son irregulares y esos verbos van a tener cambios de la misma forma irregulares. O sea, cada uno va a cambiar de formas bien, bien distintas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cómo se escribe el pasado de este, Uf, perdón. De este verbo. ¿Cómo cree que sea el pasado de ese verbo, Gilma? El verbo cut. Si fuese un verbo regular, perdón, antes de, de la interrumpa, sería cut it, pero como es un verbo irregular, ¿cómo podría ser? ¿Qué significa cut? Hola. ¿Qué significa cut? Oh, cortar. Uh -huh. Uh -huh. Cortar. Um, Zulma, perdón, Zulma. Cut eh, yeah. escribe cut en pasado y cut en futuro. Exactamente. Cut sería igual, ¿verdad? Cut en pasado y. Could, no necesariamente en futuro, creo que la otra forma que estábamos buscando es el pasado participio, que es la, son las tres formas que los verbos pueden tener en inglés: sí, que solo son, es el presente, el pasado y el pasado participio. Entonces, este verbo es uno bastante fácil de aprenderse, ¿verdad? O sea, solamente va a ser could, o sea, could, 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 todo el tiempo va a ser lo mismo. Pero, ¿qué pasa con un verbo como sing, que es cantar? ¿Cómo se escribe cantar en pasado? Sang. 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 Exactamente, sang, que es justo este que tenemos acá. Sí, sin en pasado va a ser sang. Este sería entonces uno de esos verbos irregulares, ¿verdad? Que estamos mencionando. Sí, sin pasa a ser sang. Entonces, más tarde, cuando terminemos la clase, yo voy a, a enviarles una, una lista de los verbos irregulares quizás los más comunes, bueno, que en realidad cubre bastante de la, de la cantidad que existe, porque hay un montón de verbos que, um, que llegan a tener esa característica. El resto de verbos que ustedes no vean en esa lista es porque muy probablemente sean verbos regulares, verbos en los que ustedes no van a tener que complicarse tanto, como por ejemplo, jump, ¿sí? Jump no va a ser tan tan raro poder escribirlo, sino que se lo va a ser jumped, ¿sí? Jumped. Y así, o sea, no vamos a tener que um, cambiar por completo la palabra, ¿verdad? Como es el caso de este, o sea, este es uno de los más comunes, o sea, el, el go, que de, luego para hablar acerca de algo que sucedió hace un par de días o sucedió hace un rato, yo voy a utilizar went. No hay ni una sola letra del verbo original en el verbo en pasado y luego están los casos extremos verdad como es el caso del verbo be o sea que esa es su forma básica el verbo es be y eso es como lo, lo primero que vamos a aprendernos pero después en presente puede ser am puede ser is o puede ser are y en pasado puede ser was or were sí was or were entonces, este verbo tiene un montón de cambios. Ese quizás sea el verbo más complicado en cuestión de cambios eh, en sus tiempos pasados. Entonces, pero no necesariamente nos vamos a enfocar solo en eso, ¿verdad? Sino que es importante que conozcamos cómo se utiliza, ¿no? Que conozcamos cómo el verbo o la acción que yo quiero representar se, se va a decir en pasado. Ahora, quisiera escuchar de alguno de ustedes. Um, alguna acción, algún verbo que tengan en mente que les gustaría saber cómo se escribe en su forma pasada. Voy a borrar para eso ahorita la conversación, ya después la vamos a regresar. Entonces, algún verbo que ustedes tengan en mente, lo pueden decir en español y después pues, yo les ayudo a traducirlo y a encontrar la forma que este puede tener en, en pasado. ¿Sí? Listen, teacher. Listen. Ok, el verbo listen es uno de los fáciles, es un verbo regular y sería listened. Sí, listened. I listened to that song, escuché esa canción, listened. Ok, uh, perdón. ¿Cuál sería? No sé si lo pueden ver en el chat porque no le alcanzo a entender bien, bien, bien qué es lo que lo que dice uh, read. oh read muy bien read eh, sería eh, leer verdad read luego en pasado podemos escribirlo de dos formas lo podemos escribir como red o lo podemos escribir también así y lo vamos a leer red igual que el color rojo de esa misma forma se va a pronunciar si ¿sí? read es leer pero en pasado yo puedo decirlo o escribirlo más bien de esta forma o de esta otra, y ambos van a ser pronunciados como red. Ok, ahora tenemos aquí otro de los verbos, buy, que es comprar, ¿sí? Buy. Y en pasado es bought. Uh, bought, ¿sí? Bought. Bought. Así lo vamos a pronunciar. Buy, comprar. I buy um, my coffee, ¿sí? Yo compro mi café. I bought my coffee. Sería yo compré mi café. I bought my coffee. Ok. Um, Jacqueline? Sí, Jacqueline. Give. Ok. Um, give, ya en un momento. Tenemos entonces have. Sí, have es bastante sencillo, es un verbo irregular. Pero es bastante sencillo de, trans, de transformar al pasado. Have sería had en pasado. I have a friend. Tengo un amigo. I had a friend. Tenía un amigo. El verbo give. Give se refiere a dar, ¿verdad? Siempre que pues, obsequiamos algo. En pasado sería gave. Sí, gave. I give um, a t-shirt, por decir algo. I give. A t-shirt to my to my brother. Si sí, le doy una camisa a mi hermano. I gave a t-shirt to my to my brother. Sería le di una camiseta a mi hermano. Le obsequié una camiseta um, a mi hermano. Eh, sí, ahorita voy a, voy a tomar los otros. Perdón. Voy a, ahorita lo voy a, a tomar. Eh, David. Ok. Run. Ahorita mismo. Run sería el verbo correr y en pasado sería run. Run con a run. Run en, en presente run en pasado, sí. Correr y corrí. Then we have eat. Eat es uno que también es bastante, bastante sencillo, sí. En pronunciación, no necesariamente en cómo se escribe porque se le cambia completamente la forma a las letras, ¿verdad? Sería eat en, en presente y significa comer, eat y ate en pasado que significa comí, sí eat, I eat pancakes yo como eh, pancakes I ate sorry, I ate pancakes, comí pancakes luego tenemos acá, mandaron el verbo, déjenme solamente regresar rapidito, no va a ser que se me, se me quite ya la conversación y no regrese ay sí, justo eso pasó, one second guys, ya en un momento voy a a ponerla nuevamente porque se me fue. Ah, uh, it was this one, yes. And this one right here. Okay, so coming back to it, vamos a borrar otra vez y a empezar con algunos de los que tenemos en el chat. So we have. Okay, we have the verb leave. Ese es uno bastante bueno también, lady. Leave. Sí, leave es irse o se marcha verdad se marcha irse leave y en pasado sería left igual se escribe igualito que cuando hablamos acerca de izquierdo sí leave y left I leave the house me voy de la casa I left the house me fui de la casa significados muy distintos en realidad para esos um, y luego tenemos el verbo get get en pasado sería Got, got, sí. Get, got. Eh, get es, significa un montón de cosas, de hecho, en inglés, pero el verbo, el, el significado principal sería obtener, sí, obtener. Y got significaría tenía, ¿verdad? O tuve. A ver, David, para la pregunta: ¿habrá alguna regla general? Sí existe una regla general, y es la que les estaba mencionando yo, o sea, la, la de los verbos regulares. O sea, todos los verbos que funcionan, ¿verdad? Eh, de forma, pues normal, como pueden ser el caso de lo que les mencionaba, de play, o también tenemos, um, let me think about it, uh, es, no, stop, por ejemplo, stop es otro verbo regular, o podría ser el verbo jump, sí. Todos estos, lo que tienen, um, o oh, perdón, study, podría ser otro, sí, study. Sería otro de los verbos eh, que pueden ser considerados regulares. Todos estos verbos lo que tienen es que al final deberán generar un cambio en el cual queden con un ed. ¿sí? El caso del play sería played. Ahí tenemos ese ed. Para stop sería stopped. Stopped. ¿sí? Ahí tenemos el ed al final. Para study sería studied. Studied. ¿sí? Entonces, estos verbos son considerados verbos regulares y cada uno verdad, va a tener al final una ed y eso nos ayuda a nosotros a poder identificar que es un verbo regular. Va a significar siempre, o sea, lo mismo en español, ¿verdad? O sea, en pasado, me refiero. O sea, jugar, jugué, detener, um, te, te tuve, estar y estudiar, estudié. O sea, eso siempre va, va a funcionar de esa forma. Eh, pero lo que significa o la diferencia que tiene de los verbos irregulares es que al menos no es tan complicado el convertirlo, ¿verdad? A pasado. En cambio, con los verbos irregulares, cada uno de ellos va a tener una, una estructura. O sea, si se fijan acá, por ejemplo, leave a left, o sea, casi que no tiene nada que ver. The get a got sí se parece bastante a la estructura, pero cambia, o sea, y no es que vamos a decir, por ejemplo, eh, get it. Sí, o sea, no es esa la forma en la que lo vamos a escribir, sino que será got. Y luego tenemos, el último que voy a poner sería say. ¿sí? Say es bastante fácil también. Say solamente eh, se va a colocar como said. Said, sí, said. Say that again, said that again. Dije, perdón, di eso de nuevo, dije eso de nuevo. Muy bien, entonces esa es, perdón, esa es la... Algunos, ¿verdad? De los verbos que tenemos, algunos de los verbos tanto regulares como irregulares que pueden existir. Como les dije, ya en un rato les voy a mandar una lista de los verbos irregulares. Um, si logro encontrar una que tenga una larga cantidad de verbos, ya sea regulares o irregulares, pues les mando esa. Pero me gustaría más solo la de irregulares para que la podamos, ¿verdad?, como digerir por aparte y no mezclar el resto de los verbos con esos. Um, ok, so. Continuing with the conversation. Estábamos hablando de que esta persona sí hablaba, ¿verdad? I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. Entonces, esta actividad fue algo que sucedió ya en el pasado. Fui a un karaoke, a un bar de karaoke o a un um, sí, pues bar de karaoke y canté con unos amigos el sábado. Sí. Ok, then we have this is a very cool phrase that sounds like fun. Pero hay una cosa que siempre se me hace interesante. Y es que existe, ¿verdad?, la broma de que los, las personas de cada lado de San Miguel no utilizamos tanto la S. Pero me he fijado que casi siempre, casi siempre, cuando hay conversaciones así, uh, muchos de ustedes pues son, ya sea del centro o del occidente del país, pero casi todos evitan el decir esta, esta palabra con la S del final. Casi todos siempre dicen that sound like fun. Y esto se dice sounds. That sounds like fun. Sí, ese sonido, por favor, lo, lo tenemos que hacer bastante evidente. That sounds like fun. Um, el inglés tiene un montón de sonidos así de hecho. Aquí justo adelante tenemos uno similar. Did you go to Lucky's? Sí, y una vez más, ¿verdad? El sonido de la S que tiene que ser bastante, bastante evidente. Did you go to Lucky's? Um, ahora. Lockies, ¿a qué se refiere esto? Ustedes entienden a qué se refiere esta parte específicamente, Lockies. ¿Alguno de ustedes que sepa por qué tenemos esta, esta palabra escrita de esta forma? Porque se refiere al lugar, ese, al karaoke que se llama Lockies. Entonces, uh -huh. es eh, en la traducción sería: fueron a Lockies. Okay. fueron al de Loki algo así. ajá exactamente al de Loki exactamente ahí sí fueron al de Loki cuando tenemos esto la apóstrofe con la letra s verdad lo que estamos a uh, lo que hacemos referencia es a la propiedad de algo o sea de a quién pertenece algo estábamos hablando acerca del karaoke y lo que eso nos da a entender es que Loki o sea esta persona o este personaje Loki tiene un karaoke así que por eso eh, se refiere, ¿verdad? Did you go to Loki's? O sea, fueron al de Loki, sí. A veces por costumbre, porque es el, el lugar se llama, sí, Loki's Karaoke Bar, por decir algo, eh, vamos a empezar a decir Loki's, Loki's, Loki's todo el tiempo, pero debemos entenderlo nosotros como que hace referencia, ¿verdad? A si fueron a el lugar que pertenece a Loki, sí. Esto mismo, o sea, si ustedes se han fijado por todos lados en nuestro país ahora se ve que las personas tienen ya la costumbre de utilizar eso, el, el apóstrofe con la S para presentar la pertenencia, que o sea, que pueden tener. Y mayormente, bueno, al menos como yo lo he visto es en cosas como bazares o ventas de ropa y en como lugares como salas de belleza o peluquerías, bastantes personas utilizan lo del apóstrofe, el apóstrofe S. Y a lo que eso se refiere pues es a pertenencia, o sea, decir de esta persona, ¿verdad? Si dice, por ejemplo, Yaniras, es algo que pertenece a Yaniras, sí, es algo que es de Yanira. Más adelante, tenemos otro ejemplo con esto, Today's Spanish Test. Cuando decimos Today's, se refiere a que es el examen de hoy, o sea, que las cosas no solo pueden pertenecer, ¿verdad?, a, a personas, sino que también pueden ser cosas que se adhieran a otras cosas, sí? El Today's Spanish Test se refiere al examen de hoy. O sea, no, no necesariamente es que el examen le pertenece a hoy, sino que el examen se va a realizar hoy y por eso lo decimos de esa forma, ¿verdad? Today's Spanish test. Ok, then, um, we have, continuing the conversation, simply, no, we didn't. We went to that new place downtown. ¿A qué se refiere la palabra downtown clase? es como el centro de la ciudad. ¿escuchen? Exactamente. There we go. Yes. So downtown se refiere al centro de la ciudad. So we went to that new place downtown se refiere a que fuimos a ese nuevo lugar en el centro. Sí. O sea, siempre que ustedes escuchen downtown, algunas personas lo van a querer traducir de manera exigente como centro de la ciudad, pero downtown se refiere a el centro, ¿verdad? O sea, lo podemos traducir así. Fuimos a ese nuevo lugar en el centro. Y then aquí tenemos, verdad. La, la, creo que esa es la pregunta que le gusta más eh, uh, a uh, Julio. Sí, Julio. What about you, verdad? What about yes, you? Teacher. Did you what go anywhere? You? Sí. Yes. What about you? Did you go anywhere? Yes, o sea, ahí tenemos una vez más, verdad, el ejemplo de cómo, o sea, la, en inglés se interesan por saber de la otra persona. So yeah, what about you? Did you go anywhere? a algún lado? And simply, uh, Rick replies, no, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Ahora, esta frase de acá, stay home, eso quería resalt resaltarlo porque, eh, pues, cuando llegan los lunes y yo les pregunto, how was your weekend? Um, a veces, ¿verdad?, tendemos a decir stay at home, ¿sí? stay at home. Pero no es necesario decirlo así todo el tiempo. Ustedes solo pueden decir. I used stay home. O I stayed home. Sí, I used stay home. No es necesario decir siempre stay at o in home, porque esa otra, eso de in home sería una eh, mala praxis, porque no debería decirse de esa forma, sino que solo con el, la preposición at sería la única forma válida de utilizarlo, verdad. Pero I used stay home. Y ahí ustedes ya dijeron que solo se quedaron en casa. y you studied for the test. Um, and then. We have um, just like the last bits of the conversation. Our Spanish test is today. Like Meg was surprised that the Spanish test is taking place that specific day, and she said that she forgot about it. You know, she forgot about the test. Um, to what Rick simply replies, "Don't worry." Y este, don't worry. Creo que ya lo conocemos también. Es una frase que utilizamos para decirle a alguien, verdad, que no se preocupe. Like things are okay. Don't worry. Um, you always get an A. Significa que también ella siempre saca buena nota. Siempre que ustedes se encuentren con esto, algún comentario como este en inglés, es por la forma en la cual se evalúa, ¿verdad? En Estados Unidos, que no lo hacen en base de 0 de, de o de 1 a 10, sino que con letras específicamente. Pues un A significa una buena nota, ¿verdad? sea un 9 o un 10. Bueno, um, creo que hoy esto nos ha tomado la mayor parte de la clase, así que we have. Ya se están durmiendo, ¿verdad? ¿eh? Sí, ya, ya me fijé. Ya ya, se fue a acostar la niña, Ruth dice. Okay, bueno clase. So, thank you guys very much. I know it has been a, a kind of a bit, uh, a bit long of a class, but you have made it so far. I hope you guys get to rest. Espero que descansen y espero verlos aquí mañana. So, thank you very much for your attention and participation during the class. I will good be night. seeing you tomorrow. Nice to chat. Bye. Good Bye. Night, Bye. Guys. Bye. Thank you. Have a good Bye. 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 Bye.